Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial voy a explicarte cómo enviar tus documentos. Esto es importante porque esto sirve para verificar la cuenta. Es decir, la empresa lo que quiere saber es que realmente tú existes y que vives en la dirección que dices que vives, la dirección que colocaste al momento que hiciste el registro. Entonces la empresa te va a pedir copia de tu pasaporte o documento de identidad escaneada en formato JPG o PDF y un recibo de algún servicio o un extracto bancario o algún documento que certifique que realmente tú vives en esa casa, en la dirección que colocaste al momento de hacer el registro. En mi caso, voy a enviar copia de mi documento de identidad en este país, en Colombia, donde vivo, y una hoja escaneada de el certificado del fondo de pensión. Entonces, lo que debes hacer es, una vez en tu cuenta, tú pues ingresaste con tu login, con tu contraseña, y vas a irte a la pestaña perfil. Seleccionas perfil y vas a ir luego a donde dice mis documentos. Lo que la empresa te dice es, bueno, después de la validación, su cuenta será verificada. Esto sirve, entre otras cosas, para el envío de la tarjeta, para el envío del oro, cuando el envío se pueda hacer a otros lugares fuera de la Unión Europea. Y también va a servir para comprar cupones con tarjeta de crédito. La empresa pide que si vas a comprar con tarjeta de crédito, debes tener tu cuenta verificada. Entonces, es importante tener verificada la cuenta. Entonces, copia escaneada del pasaporte o documento de identidad. Vamos a irnos a donde lo tengamos guardado y vamos aquí, cédula. En este caso la tengo en formato PDF y abajo registro, cheque o letra que contiene la dirección, recibo. Pulsas descargar, que lo que estás haciendo es subir los archivos a la plataforma y luego los vas a enviar para su aprobación. Entonces, cuando quieras saber si han sido aceptados, aquí dice en aprobación, vas a volver a perfil, mis documentos y vas a ver si aquí aparecen aceptados o no. En caso de que no haya sido aceptado, la empresa te va a escribir un mensaje y te va a decir por qué no han sido aceptados. Así que bueno, espero que esta información haya sido útil para ti y pues nos vemos por allí. Chao.